Provincia de Hubei, China Central. Con una superficie de más de 260 kilómetros cuadrados, los montes Udan han sido desde hace mucho un centro sagrado de la religión más antigua de China, el taoísmo. Esta ancestral religión enfatiza la vida en armonía con el Tao, la energía que guía todo lo que existe en el universo. Ubicado en los altos picos y acantilados cubiertos de niebla de los montes Udang, se encuentra un importante complejo taoísta de templos y palacios, algunos del siglo VII después de Cristo. Allí es donde nació el taoísmo, y esta montaña es aún venerada hoy en día. Es una montaña muy sagrada. Muchos peregrinos van allí a visitar algunos de esos templos. Algunos devotos de la filosofía taoísta, otros de las artes marciales. El más famoso de los templos es llamado el Templo Nanyang. Y todas las partes del templo están construidas en la cara de la montaña. Es considerado uno de los templos más importantes de toda China. Según relatos de la dinastía Song, fue aquí donde el héroe taoísta Zhen Wu abandonó su rol de príncipe para buscar iluminación espiritual en los montes Udang en el siglo 27 a.C. Las historias de Zhen Wu dicen que poseía muchas habilidades mágicas, incluyendo el poder de invocar rayos y truenos. Ese nombre significa el guerrero perfecto, y le solicitaban particularmente por sus poderes de curación con exorcismos y también para proteger la nación. Era una poderosa deidad protectora. Se cree que quizá la historia más famosa sobre las increíbles habilidades de Zhen Wu tuvo lugar en el mismo sitio del templo Nanyang. El templo Nanyang tiene una ubicación peculiar, marcado por un pilar horizontal de 2.9 metros que se extiende sobre un desfiladero muy profundo justo debajo del templo. Y al final de ese pilar se encuentra un incensario que fue colocado donde dos cabezas de dragón se encuentran. Se cree que este pilar marca el lugar donde el guerrero perfecto desentrañó por primera vez las verdades del taoísmo. Y al comprender estas verdades, se montó a horcajadas sobre dos dragones y ascendió a los cielos. Zhen Wu voló hacia arriba, voló hacia su recompensa, hacia la trascendencia misma, y se volvió uno con el paraíso. Y esto da un sentido a la conexión entre lo divino y las montañas. Por eso son consideradas un santuario importante en la tradición taoísta, un lugar de mucha santidad, además de increíblemente hermoso. La historia de Zhen Wu me parece interesante porque tenemos otro ejemplo de alguien que desaparece en el cielo cuando se fue. Despegó hacia el cielo para regresar a las estrellas. ¿Pero qué significa montar un dragón? Porque los dragones, como los pensamos hoy en día, nunca existieron. Era tecnología malinterpretada, máquinas malinterpretadas. Hay que pensar si el dragón que describen es en realidad una nave espacial. Si Zhen Wu usaba los montes Udang y un acantilado que era inaccesible como pista de despegue de sus viajes, las personas desde abajo podían mirar hacia arriba y ver ese dragón en llamas y las luces en el cielo. Y oír un rugido de llamas y truenos, para ellos eso era un dragón. La gente estaba tan estremecida por esto que no solo se vuelve leyenda, se vuelve religión y se convierte en la pieza central de la fe. Cuando vemos el templo Nanyang, vemos un tipo de artefacto físico dejado atrás para apoyar la noción de que Zhen Wu pudo alcanzar la cima de la montaña y luego volar directamente a los cielos. Un verdadero reporte de interacciones entre extraterrestres y humanos que fue documentado en ese entonces con la construcción de ese templo.